viernes de la quinta semana del tiempo ordinario. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, del versículo 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más se le mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, haz oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se encuentra en territorio extranjero. Jesús realiza este milagro en un pagano. El sordomudo vive prácticamente en otro mundo, porque está totalmente aislado, no puede comunicarse con los demás. El sordomudo se sitúa al margen de la comunidad humana, carece de presencia real porque no puede ni recibir ni imitar palabra. Es admirable todo lo que hace Jesús: hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Marcos subraya que Jesús cumple la profecía prometida por Isaías. Es como una nueva creación, un hombre nuevo. La salvación que Dios había prometido por los profetas perfecciona al hombre, mejora sus facultades. Por la fe, la humanidad adquiere como unos sentidos nuevos y más afinados. Dice el texto que Jesús lo apartó a un lado de la gente, lo cura, y Él les mandó que no lo dijera a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Jesús le pide que guarde silencio para evitar que la muchedumbre piense que Él es el Mesías, pero a su manera. Solo cuando Jesús ha muerto y resucitado, entonces sí podrán decirle que Él es el Mesías. Jesús, cuando lo cura, dice el texto que le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Gestos muy humanos, corporales, sensibles. Todos los sacramentos son también signos sensibles, humanos, corporales. La gracia pasa por estos humildes y modestos signos. Al sordo y tartamudo pudo experimentar la ternura de Jesús. Después Jesús, mirando al cielo, suspiró y dijo: Efetá, ábrete. Este gesto indica que el poder de Dios es lo que hará el milagro. Luego Jesús suspira, al momento se abrieron sus oídos, se le soltó la traba de la lengua, y luego hablaba correctamente. Marcos nos describe aquí un signo del bautismo, el rito del Efetá. En nuestro mundo hay sordomudos físicos, nacen con ese defecto, pero desgraciadamente hay otros muchos que son sordomudos. La sociedad los ha declarado sordomudos. Estos son los marginados, los que no cuentan para nada ni nadie. A todos ellos se les niega simplemente el derecho de ser persona. El Evangelio de hoy nos cuenta la curación de este mudo. Devolviéndole la palabra, Jesús le permite integrarse de nuevo en su familia y a su pueblo. Pero los efectos de la curación son mayores. El mudo no solo puede hablar, ahora proclama la maravilla que Dios a través de Jesús ha hecho con él. El mejor apostolado que podemos hacer los cristianos es devolver la palabra a los que no la tienen. Así sabrán y proclamarán que ellos también son hijos de Dios. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.